Eso es lógico. Ahí está John. ¿Para qué en la selva? Porque se alimenta de caracoles acuáticos. El espacio que ellos tienen, el zoológico les brinda su alimentación a ellos, pedazos de carnes, caracoles y pescado. Pero en la zona natural sí, roedores, reptiles y lagartijas. Ese es el tamaño que ellos llegan a vivir aquí en este espacio, no crecen más grande. Pero la... Sí, es así como el tamaño normal, adulto, en cautiverio. En sus hábitats se desarrollan así, un poco más, más grandes. Y son más rápidos que aquí en el espacio que tienen ellos. En un promedio de media hora tratan de conseguirse la carnada. 2 kilómetros tratan de volar los animales. Son bien rápidos ellos. Pues que se le conoce como aves raptoras. Las rapiñas son las más grandes que tenemos en la selva. Eso lo van a ver más adelante. Este, el buzo colorado. Oh, sí. No hay otro para darle de comer. Pero ya se luchó pues, no, pues, qué lindo. ¿Se lo quita mismo le tengo que dar? ¿Ves? No te hace nada. Ya no, ya. Liguito. Ay, ahora cómo son. Grande. ¿Qué animal es ese? Iguana. De acá, pues, de aquí abajo. Ya ponte. Nico. Ya. La agarra, la agarra.